yo, mira, tú no sabes dónde te estás metiendo, ¿eh? Y yo, que me den mi parte, que me den mi parte, ¿sabes? Que somos primos pero no hermanos. Y yo, espera un momento, negro. Y yo, ¿sabes qué? Que me cago en tus muertos. Este es el zurdo. Es la primera persona que conocí recién llegado al barrio, cargado de libros y de ilusiones. ¿Y yo? ¿No quieres marihuana de maresmilla? Si realmente existe un dios, creó al zurdo pieza por pieza para que se dedicase a vender droga. La mala influencia humana. El carisma camaleónico. El camello perfecto. Era capaz de vender orégano como marihuana a los estudiantes más pijos de una universidad privada. La risa viene precedida de una taquicardia interesantísima, buenísima. 50 euros. Y polen pakistaní de segunda al gorrilla más sucio del barrio. Está bueno, bueno. Bueno, bueno, bueno. ¿Qué pasa, negro? Nada, tío. ¿Cómo fue el día? Como últimamente. La puta crisis, ¿no? Yo ayer eché uno de los mejores polvos que he hecho en mi vida, tío. No he terminado, ¿eh? Tenía toda la puta cara de Michel Salgado. Chulo, loco, vaya mosca, colega. Pero escucha, que no eché ni uno, ni dos, ni tres, sino tres. Que sí, ¿no? Y crema, ¿eh? De puta madre, en verdad. La verdad que he hecho un polvazo. Pero vamos, que es normal, ¿no? Normal, ¿por qué, tío? Hombre, por fea. Tendrá que ver. Cabrón. Porque las feas follan mejor que las guapas, ¿no? ¿Qué tiene que ver eso? Yo me he follado auténticas modelos que eran unas cracks, ¿sabes? No te digo que no, ¿sabes? La experiencia está claro que es un grado. Pero, loco, la fealdad y el miedo, loco. El miedo. Es lo más fuerte que hay en el mundo, ¿no? ¿El miedo? ¿Qué miedo? ¿Qué miedo? Pues miedo a... O sea, mira, una fea, mientras más fea y más consciente de su fealdad sea, sabe que tiene pocas posibilidades de que eso se vuelva a repetir, ¿sabes lo que te digo? O sea, no te digo una guapa, una piba normal en cualquier discoteca consigue fácil un kick, eso está claro, ¿sabes? Pero esa gente, loco, una fea va a ser contigo y con otro más que engañe, ¿sabes lo que te digo? O sea, esa piba no, o sea, lo da todo, porque no es que a lo mejor vaya a tener pocas oportunidades, sino que puede ser la última, ¿sabes lo que te digo? Es un hecho, ¿sabes? No es una leyenda urbana ni su puta madre, ¿sabes? Eso lo sabe todo el puto mundo. Claro, tío. Entonces por eso la mejor mamada que me han hecho en la vida fue aquella yonki cuarentona, ¿no? Eso no fue por fea, cabrón. ¿Entonces? Oh, porque no tenía dientes, ¿no? De verdad. Baja, chavales. Este tío es el postilla. El postilla siempre fue un niño enfermo. Y no me refiero a que sufriese de asma ni de tos crónica. Le diagnosticaron cleptómano con 8 años y con el tiempo hizo de ello su profesión. Es complicado combinar varias enfermedades, sobre todo si son la cleptomanía y la narcolepsia. No siempre han sido dulces sueños. Lo han pillado y encarcelado 3 veces. El abogado le ha dicho que a la tercera va la vencida, pero él es así. No puede evitarlo, le da igual una limusina o el carro de un mendigo. No es culpa suya.
Y yo, Postilla. Dime. ¿Quién folla mejor, la guapa o la fea? La puta. Pero... ¿la guapa o la fea? La rumana. Y así son todos los días, idénticos, dejando pasar las horas como si fuesen los anuncios que nos obligan a ver mientras esperamos que nuestro programa preferido empiece. Vuelvo a casa tarde mintiéndome y prometiendo que mañana voy a empezar a ponerme en serio. ¿Qué me hago viejo? ¿A quién voy a engañar? Seguiré sentado esperando un golpe de suerte. Tarde o temprano, me tiene que tocar a mí.